Bienvenido al programa Entrénate con Noe Todea. Esto es un apoyo audiovisual para todos los ejercicios propuestos en el libro. Así que aquí podrás encontrar cómo poder solucionar las dudas que tengas, cómo verlo perfectamente para poder seguir ese hilo y muy atenta. Estamos en el programa fase 2, entrenamiento número 1. Bienvenido a una nueva rutina. Ya habrás pasado la fase 1, así que ahora es el momento de progresar. En la fase 2 encontrarás 3 ejercicios de movilidad, 4 buenísimos de activación y 10 ejercicios funcionales. Una de las partes más importantes de este entrenamiento es la de core y suelo pélvico, pero no se descuida ningún detalle, porque también trabajaremos la higiene postural, tendremos trabajo multiarticular y también trabajaremos tanto la fuerza como la estabilidad. Afrontarás sin ningún problema los 7 movimientos del calentamiento, pues solo necesitarás una colchoneta. Aprender a colocarse bien y utilizar el core como motor principal es una regla de oro. En la parte de activación intervienen mancuernas y un balón de gimnasia, muy útil para agarrar entre tus piernas. Este tipo de movimientos empezarán activando la musculatura profunda, tan olvidada en otro tipo de entrenamientos. Junto con la elongación y el manejo de movimientos unilaterales deberán ser tus grandes amigos. Ya una vez que hayas dedicado algo más de 5 minutos al calentamiento, iré incrementando el uso de la fuerza. Por ejemplo, en el ejercicio número 1 necesitarás una gran estabilización del centro. Es recomendable hacerlo lento para comprobar que tu cadera no se cae hacia los lados. En el número 2, el desafío para el core es mayor, no porque la plancha sea complicada, sino porque utilizarás una resistencia para trabajar la musculatura torácico-escapular y la tensión tanto al tirar como al volver te obligará a no caer de golpe. Ya en el tercero buscamos utilizar la estabilidad de rodilla para fortalecer el cuádriceps. Recuerda que lo debes hacer muy lento y así serás meticuloso a la hora de controlar el trabajo articular. Acercándonos hacia la mitad del entrenamiento tenemos push-ups, más trabajo de estabilidad con fitball, un press, core haciendo rodar ese fitball y elevaciones de cadera para culminar el train. Todo lo que verás puede que te parezca sencillo, sin embargo, necesito que calques las posiciones, impliques muchos grupos musculares, ya que el uso del material va a ser limitado. Y una vez que acabes esos 10 ejercicios, repite una vuelta más. Empezarás a notar el efecto del trabajo funcional y bien hecho. Te recuerdo que en mi canal tendrás disponible el siguiente entrenamiento, tipo circuito, para poder complementarlo con este. No te lo pierdas y sigue dando lo mejor de ti.